Buenos días, bienvenidos todos a este seminario virtual. Espero que funcione bien, que todo el mundo me puede escuchar. Somos seis personas que vamos a hablar de islas y de la gestión de estos territorios naturales en los tiempos de pandemias. Tendremos a seis testimonios de gestores de islas del Mediterráneo y de islas de Atlántica para que nos den un poco las actualidades en retos de conservación de estas islas. Voy a presentar los speakers dentro de poco. Antes de eso, os explico un poco qué es Celebrate Island. Este seminario virtual está hecho en el marco de un evento más amplio que se llama Celebrate Island, que está organizado por tres organizaciones distintas: el Conservatoire du Littoral, una entidad pública francesa; otra ONG, SMILO, que trabaja sobre la protección de las islas como PIM, pero a escala internacional; y pues nosotros del programa PIM para las pequeñas islas del Mediterráneo. El objetivo de este Celebrate Island, de este evento, es fomentar a nivel internacional pues las medidas de protección de las islas, las iniciativas, las acciones de manera positivas y eficientes. Es la séptima edición de este Celebrate Island, como lo podéis ver. Los años anteriores, lo que hicimos era empujar a nuestros partners del Mediterráneo y fuera para que implementen actividades durante esta semana de Celebrate Island. Este año, por supuesto, por culpa del COVID, no pudimos ir a campo. Entonces, pedimos a nuestros amigos, a nuestros partners, a nuestros colegas, videos cortos que nos den un poco una vista precisa y de actualidad del campo de su isla en tiempo de pandemia. Estos videos cortos van a estar difundidos en nuestros Facebook a lo largo de esta semana, así que si queréis tener noticias de las islas, pues solo hay que ir en nuestras páginas Facebook. Y también montamos una serie de seminarios virtuales. Tener estos seminarios virtuales en todas las lenguas casi, pues, para el enfoque internacional, pero también en francés. Con el seminario en español. Una parte técnico durante la hora y media. Se ha ido la voz solamente, ¿eh? Sí, y la imagen ha quedado congelada. Voy a mandar un chat a Matthew. Bueno, siento este problema técnico que Hola. espero que se solucione rápido. Hey, Matthew, adelante. Ahora volvemos a estar en línea. Okay, pues, pero bueno, ¿me escuchabais antes o no?
Se ha cortado hace 2 minutos. Ah, bueno, ah, no me Me explicaba acuerdo. lo de los vídeos, y entonces se ha cortado. Bueno, quizá mejor si corto mi vídeo entonces para que sea más rápido, me imagino. O sea, desaparezco, pero me podéis escuchar, ¿no? Sí, perfectamente. Ok. Bueno, decía que, bueno, había dos actividades en Celebrate Island, pues los vídeos cortos y una serie de seminarios virtuales en uno, dos, tres, en 5 idiomas diferentes: inglés, francés, croatas, árabes, italiano y español. Empezamos hoy con el español, por supuesto. Esta tarde está en croata y los días siguientes en francés, inglés y árabe. El programa está disponible en nuestras páginas Facebook. Aparte técnico, cómo utilizar el chat, cómo hacer preguntas de dos maneras diferentes. Puedes, entre comillas, levantar la mano teclando pues esta tecla, pulsando esta tecla. Y podemos hacer también preguntas utilizando el chat en un apartado debajo, al lado derecho de su pantalla, escribiendo su pregunta, y nosotros organizadores vamos a poder pues transmitir estas preguntas. Voy a presentar los speakers de hoy. Empezaremos con Vicente Piorno González. Hola, Vicente. Hola, buenos días. Buenos días. Que nos va a dar un testimonio del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, fuera del Mediterráneo, en Galicia. Luego seguiremos con Francesc Ferrer, de las Islas Medes, en Cataluña. Hola, Francesc. Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días, perdón. Buenos días. Luego, Tony García, se suponía que iba a presentar las columbretes, pero desgraciadamente no ha podido conectarse por razón técnica. Así que seguiremos con Juan Carlos Nevado, que nos va a presentar la isla de Alborán, en Andalucía. Hola, Juan Carlos. Buenos días. Y acabaremos con Iván Ramos, de la Consellería de Medio Ambiente, que nos va a presentar tres áreas protegidas distintas: la isla de Dragonera, los islotes del Ponent y Cessalines. Hola, Iván. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Y bueno, este seminario ha sido organizado por Joan Mayol, vicepresidente PIM. Hola, Joan. Hola, buenos días. Y pues yo, que soy en el equipo PIM. Bueno, vamos a empezar enseguida pues con el programa. Cada una de estas charlas van a durar más o menos 10 minutos. Luego, después de estas charlas, podréis preguntar cosas a través del chat. Y cada isla va a presentar pues cuáles son los retos de conservación de su isla, qué impacto ha tenido el COVID durante bueno, estos últimos meses en los ecosistemas, impacto que pueda ser positivo o negativo. Y al final, pues, pensaremos al futuro, qué vamos a hacer de concreto. ¿Qué acciones ahora son prioritarias para nuestras islas? Y para empezar, como introducción, pues propongo que Joan Mayol nos hable de un caso peculiar: las Islas del Poro. Joan, Sí, por muchas gracias. favor. Gracias. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo a todos los asistentes virtuales y muy especialmente a los que van a intervenir a continuación, ¿no? Porque no siempre es cómodo intervenir de esta forma y puede prepararlo y en estos momentos pues tiene un especial mérito, ¿no? También quiero agradecer a las áreas protegidas que han aportado información. Y espero que en una futura edición se lo pueda agradecer a todas, porque en este caso ha habido una que ni ha apartado información ni ha aceptado participar en el seminario. En fin, vamos a ver si en el futuro estamos menos aislados y somos capaces de colaborar con más intensidad. Quería empezar con una alusión histórica, porque
que seguramente la isla con una relación más directa con pandemias es esta pequeña isla en el norte de Mallorca que se llama Silla de Esporros, que como mínimo todos los baleares conocen, está en la zona de Son Real, y en la misma hay un cementerio, un antiguo cementerio talayótico que ha sido excavado en varias ocasiones y que ha proporcionado muchísima información histórica. En esta isla, en 1348, llegó cerca de aquí un barco de Marsella, precisamente donde están las oficinas del PIM, en el que había muerto un marinero a causa de la peste, y lo enterraron en la isla de Esporros. Desgraciadamente, los vecinos del pueblo cercano, que cercano está a 10 kilómetros, que es Santa Margalida, se rebelaron contra este entierro y hicieron desenterrar al marinero y llevarlo a otro sitio. Esto fue dramático, porque fue la entrada de la peste negra en España. En Mallorca, este episodio se cargó al 25% de la población de la isla, de la población humana, evidentemente. Y más grave todavía, desde Mallorca pasó al continente, se propagó por el Reino de Aragón, se propagó por Castilla, y acabó con más del 40% de la población humana de la península ibérica. O sea que realmente es probablemente la pandemia más grave de la historia, al menos de los dos últimos milenios en España y en el mundo, y empezó precisamente, bueno, había empezado en otro sitio evidentemente, pero la entrada tanto en Mallorca como en España se produjo a través de esta pequeña isla mallorquina que en fin, está muy visitada porque está muy cerquita de la costa. Bueno, yo no quería más que referirme a este episodio, que creo que tiene interés y que es una relación de pandemias e islas muy peculiar, y conocer a continuación cómo se ha llevado y cómo se piensa salir de la situación en los diferentes espacios protegidos que se presentan hoy. Bueno, pues muchas gracias por mi parte. Gracias, Juan. Pues empezamos enseguida con los testimonios. Empezamos con el ejemplo atlántico en Galicia, con Vicente, por favor. Sí, hola, buenos días. Bueno, sí, soy Vicente Piorno, soy el responsable del área de conservación del Parque Nacional de las Islas Atlánticas y quería en primer lugar pues, agradecer la invitación a participar en este seminario y felicitar a los organizadores por la iniciativa, ¿no? Aunque nosotros somos aquí los invitados un poco atlánticos del otro lado, yo creo que las islas tenemos mucho en común, ¿no? Y aunque estemos en mares distintos, hay muchas cosas que nos unen, desde la forma en que funcionan los ecosistemas insulares hasta la logística que supone trabajar en un espacio protegido insular, ¿no? Yo creo que todos los gestores de las protegidas insulares lo conocen bien y perciben a veces lo difícil que es entender y comprender lo que es gestionar un espacio insular con respecto a un espacio en tierra firme, ¿no? Si me paso a la diapositiva, Matías, por favor. Sí, enseguida. Bueno, quería presentar brevemente el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, ¿no? Que tiene el nombre terrestre, yo siempre digo, el nombre tan largo que yo siempre digo, bueno, un poco tampoco sexy, de Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, que uno casi se queda sin fuelle a la hora de pronunciarlo. Somos cuatro archipiélagos frente a las Rías Baixas gallegas. Bueno, ahí más o menos se puede ver la ubicación, en el noroeste de la península. Es importante, me gusta destacar que somos cuatro archipiélagos porque muchas veces se nos conoce únicamente por el archipiélago con más fama, que es Cíes, y muchas veces nos llaman al Parque Nacional de Cíes, no es raro, ¿no? Hay que destacar que somos cuatro archipiélagos, Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada, ¿no? Somos uno de los, siguiendo con este nombre largo tan nuestro, uno de los dos, junto con nuestra prima hermana, con nuestro primo hermano archipiélago de Cabrera, ellos y Mediterráneos, pues uno de los dos únicos parques nacionales marítimo-terrestres de la red española de parques nacionales. Como sabéis, bueno, pues la red española de parques nacionales pretende representar a todos los ecosistemas, a todos los sistemas naturales, perdón, españoles, y nosotros somos los representantes de los sistemas costeros atlánticos, ¿no?
Como tal, somos un parque con una superficie fundamentalmente con en torno a un 80% de superficie marina. Y nuestros valores principales pues están muy ligados, están totalmente ligados al medio marino. Estamos situados en frente de eso, ya decía, de las Rías Baixas, que son una zona de afloramientos costeros con una muy alta productividad, que luego eran unos medios marinos muy ricos, tanto en productividad como en biodiversidad. Y tenemos una representación bastante bien conservada, por el hecho de haber sido islas y estar un poco alejadas de la presión humana, pues una muestra bastante bien conservada de diversos hábitats costeros atlánticos, y tenemos además unas colonias de aves marinas relativamente importantes, fundamentalmente importantes por su número más que por su diversidad. Eso es un poco nuestras características básicas. ¿Me pasas la diapositiva, Macio, por favor? Nuestra gestión, bueno, aquí he puesto condicionantes, pero la verdad sería mejor referirse a esto como los determinantes. Me prefiero referirme yo como los determinantes de nuestra gestión. Viene un poco orientada y se orienta a tres aspectos principales, ¿no? El parque siempre ha tenido, ya antes de su declaración, y continúa teniendo tal vez más incluso, un gran atractivo a los visitantes, sobre todo en época estival, ¿no? Tenemos muchos visitantes que acuden en embarcaciones de recreo particulares o a través de navieras, de ferries, que unen las islas con tierra, y bueno, pues es una de las cuestiones importantes de gestión, gestionar esta afluencia de visitantes con unos cupos restringidos en las aguas que rodean al parque, y por llegado a la alta productividad de las que hablábamos antes, pues hay una importante actividad pesquera tradicional que ha sido mantenida que se mantiene y está contemplada dentro de la normativa del parque, que también supone también influye y condiciona mucho nuestra gestión. Y por último, en cuanto a también otro tercer punto importante en nuestros temas de gestión, es la gestión de las especies invasoras, un mal de muchas islas, un mal de, en general, de la conservación de la biodiversidad a nivel global, pero que las islas, y como bien sabréis todos los que tenéis alguna relación con las islas, padecemos especialmente, tanto de flora como de fauna invasora, ¿no? Que nos suponen pues una parte que condicionan bastante nuestra gestión, y son uno de los puntos fundamentales en las cosas que hacemos. ¿Me pasas diapositiva? Muchas gracias. Bueno, y así estábamos cuando llegó el coronavirus, quería presentar un poco brevemente cómo ha afectado nuestra gestión. Y bueno, pues supongo que un poco, no creo que en esto seamos especiales, un poco como a todos, ¿no? Así un poco de detalle, como de forma un poco más personal, la verdad es que nos afectó muy de cerca y muy pronto. El primer día del confinamiento, nuestro director Pepín, al que alguno de vosotros conocéis, pues dio positivo al COVID, y bueno, lo pasó de una forma relativamente grave, bastante grave. Estuvo bastante tiempo en la UCI, ahora está ya en casa y muy recuperado, todavía pendiente, de reincorporarse, pero bueno, fue, digamos, el primer golpe y contacto personal directo con la enfermedad que, bueno, a todos los trabajadores del parque nos afectó mucho, ¿no? No solo a la hora de trabajar, sino también personalmente al vivirlo tan de cerca, ¿no? Ya desde un poco de punto de vista un poco más general, trabajar en estos tiempos de confinamiento pues supone fundamentalmente, a nivel del personal del parque, pues bueno, trabajábamos, empezamos con salvo unos cuantos servicios que fueron fundamentalmente de guardería en isla, declarados como servicios esenciales, pues bueno, nos supuso teletrabajar y adaptarnos a estas circunstancias nuevas de trabajo desde casa y por medios telemáticos. Lo que es un condicionante importante, y luego una de las cuestiones que más afectó fue la suspensión del uso público, ¿no? Pues el parque que le faltaba poco para empezar su temporada alta, el parque, la temporada, digamos, alta, la temporada de más visitas del parque empieza normalmente en Semana Santa todos los años, pues de repente pasó a tener una está totalmente cerrado, se bloquearon todos los sistemas, digamos, de autorizaciones de acceso,
Y bueno, por otra parte, pues tampoco vamos, por la normativa sanitaria no era posible, y esto supuso pues una cancelación total del uso público en el parque, ¿no? Por otra parte, también una gran parte, no todos los trabajos de gestión que veníamos realizando en el parque, pues tuvieron que ser suspendidos. Se mantuvieron únicamente fundamentalmente lo único que se mantuvo fue, aparte de la vigilancia por parte de los agentes medioambientales, pues unos trabajos básicos que ya estaban en curso de control de especies invasoras, que os decía antes que es una de nuestras líneas principales de actuación. Si me pasas, Matthew, por favor. Bueno, una de las cuestiones que se plantea mucho en estos temas es la respuesta en el medio natural, ¿no? Es un tema que ha recibido mucha atención mediática, que desde el principio pues empezaron a circular esos vídeos de cabras montesas y linces y corzos cruzando las ciudades, y yo creo que ha dado lugar a la creación de un, desde mi punto de vista como gestor de un espacio muy particular, un cierto mito, ¿no? A una cierta idea que yo no sé hasta qué punto se corresponde con la realidad, ¿no? Y es esta idea de que en 2 o 3 meses que nos hemos mantenido alejados del medio natural, este medio ha recuperado posiciones y de repente pues hay fauna salvaje por todas partes, ¿no? Yo creo que hemos recibido muchas llamadas de periodistas en este sentido, que ya viene, o sea, que muchas veces vienen condicionados y quieren, lo que quieren es escuchar es que les confirmemos esta historia, cuando realmente nuestros datos y nuestra impresión no puede confirmarlo, ¿no? Por un lado, porque es muy pronto, ha sido un periodo corto, todavía nosotros pues estamos, por ejemplo, ahora intentando retomar seguimientos de censos de aves marinas. Estamos hablando de un periodo muy corto, ¿no? En cualquier caso, en nuestro caso, al menos, los posibles respuestas al medio natural vendría condicionada fundamentalmente por una menor afluencia de visitantes, por una reducción en el número de visitantes, que en nuestro caso tiene un efecto puntual. Nuestras zonas de mayor valor biológico, de mayor biodiversidad, de mayor valor natural, son zonas de reserva y aunque hay una afluencia puntual de visitantes relativamente alta, las molestias a la fauna en nuestro parque son relativamente reducidas, ¿no? Puede haber en algunos casos pues, las especies que nidifican cerca de las playas, como el cholitejo patinegro, que puede ser que haya notado o que vaya a notar un cierto efecto positivo. Pero bueno, yo lo que quería un poco transmitir es que igual es un poco, que igual que desde el punto de vista mediático, igual un poco este tema se ha exagerado. Yo no puedo aportar grandes cosas, nuestros seguimientos de fauna, nuestros censos de aves marinas, fundamentalmente, que es lo que estamos haciendo ahora, no arrojan grandes cambios. Y bueno, pues el parque está, digamos, más tranquilo, hay una mayor tranquilidad, pero bueno, yo creo que eso es de momento lo único que puedo decir. Matthew, si me pasas, por favor. Bien, por último, y en cuanto a perspectiva de futuro, pues en esas estamos actualmente, ¿no? Que ahora que, bueno, que ya nos estamos en unas fases más avanzadas de la desescalada, pues nos estamos planteando una apertura gradual al uso público, en el que, bueno, algunos espacios protegidos en Galicia ya han abierto, nosotros todavía no estamos abiertos de forma general a las visitas. Están elaborándose fundamentalmente unos protocolos de protección, tanto para el personal que trabaja en el parque como para los visitantes, basados fundamentalmente en el mantenimiento de las medidas higiénicas básicas y de mantenimiento de la distancia interpersonal, apelando fundamentalmente a la responsabilidad individual, ¿no? Entendemos que, bueno, los recursos y medios de un área protegida están fundamentalmente centrados en proteger a la biodiversidad. Nosotros trataremos de informar y apoyar lo máximo posible al visitante, pero tiene que haber una parte importante de responsabilidad individual en el mantenimiento de estas medidas de seguridad, ¿no? Y por otra parte, pues también estamos restableciendo poco a poco los trabajos de gestión y seguimiento de investigación que se hacen de manera regular en el parque, ¿no? Ya digo, fundamentalmente trabajos en el medio natural, de eliminación de especies invasoras, de recuperación de hábitats, vigilancia y, bueno, proyectos de investigación básicos relacionados en los que el parque, bueno, pues se implica con la colaboración. Y por mi parte es todo. No sé si, bueno, si hay algo más que pueda aclarar, o estoy, bueno, a la disposición de los asistentes y de los ponentes para aclarar cualquier duda adicional.
Gracias, Vicente. Muchas gracias. Gracias por haber recordado que esta visión quizás un poco optimista de pues que la naturaleza se ha recuperado en 2 meses, pues seguramente, bueno, estoy de acuerdo para decir que seguramente es un mito. Bueno, a los asistentes, si queréis hacer preguntas, pues hágalo por favor por el chat o por el apartado preguntas. Intentaremos transmitirlas a Vicente. Vicente, que tiene una reunión dentro de media hora que nos va a tener que dejar. Así que si tenéis preguntas sobre las Islas de Galicia, ahora os toca hacerlo. Yo tengo una, Vicente. Ya sé que tus equipos han sido reducidos durante la cuarentena, pero ¿habéis observado alguna pesca ilegal o usos públicos irregulares? No especialmente, ¿no? Se ha mantenido una vigilancia mínima y la verdad es que la afluencia al parque ha sido muy reducida y no hemos detectado ningún incumplimiento fuera de, no hay nada destacable en ese sentido, no hemos observado nada, la verdad. Yo creo que, bueno, la gente en general lo ha respetado, o por lo menos es lo que hemos podido observar, ha respetado bastante el parque en este periodo. Bueno, pues nos alegramos entonces. Genial. No veo más preguntas. Tengo una. Creo que era para ti, Juan, si me escuchas. Sí, escucho. Juan Jiménez la pregunto. Te pregunta, Juan, sobre el impacto de las pandemias, ¿no deberíamos olvidarnos el que implicó la conquista española? Por el número de muertos, el porcentaje de la población puede haber llegado a ser superior al de las distintas oleadas de peste negra. ¿Qué piensas, César? Gracias, Juan Jiménez, para esta remarca. Supongo que Juan se refiere a las pandemias en América, y en este caso, evidentemente, pues tiene razón, ¿no? Que seguramente el impacto fue mucho más grande que el que había sufrido Europa con la peste negra. Pero vamos, no soy especialista en esto, no me atrevo a pontificar nada. Gracias. Me dicen que alguien ha levantado la mano. Intento. Voy a intentar. Bueno, no consigo abrir el micrófono. Bueno, volveremos a su pregunta, señora o señor, no sé. Y vamos a seguir pues con la charla siguiente y volver al Mediterráneo, a Cataluña, con la presentación de Francesc Jiménez de las Islas Mieres. Francisco, cuando quieras. Hola, buenos días. Primero de todo, gracias por pensar en nosotros en esta ponencia aquí, en esta webinar, porque somos un pequeño archipiélago en la costa mediterránea, pero de un gran valor y de una gran riqueza ecológica que creo que hay que poner cada vez más en valor, tanto de los que estamos aquí, las podemos disfrutar a diario, como todos aquellos que nos vienen a visitar cada año, que son miles y miles de visitantes. Yo voy a empezar haciendo una pequeña historia de nuestras islas, ¿no? Del pequeño archipiélago de las Islas Medas, que está compuesto por un total de 7 islotes y algún que otro arrecife cuyos perfiles rompen la azul línea del horizonte a una escasa milla de la costa de la Ampurdanesa, del macizo del Montgrí y de nuestro querido pueblo de Estartit. No obstante, a pesar de que es una mínima extensión y su aspecto áspero, las Islas Medas gozan de una historia plena de vicisitudes y por ellas han pasado innumerables civilizaciones. Entre ellas, los primeros en ocuparlas fueron navegantes griegos, como demuestran diferentes restos encontrados que pertenecen a la misma época que los vestigios hallados en el asentamiento helénico de Rosas.
Entre los objetos dejados por la civilización helena destacan ánforas, ruedas de molino, manuales, fragmentos de cántaros, cepos de ancla de plomo y piedra, así como de pizarra. Además, los vasos lacrimatorios de barro y vidrio de los huesos encontrados en la Meda Grande, la isla más grande de nuestro pequeño archipiélago, que permite pensar que era un lugar seguramente utilizado como necrópolis. Y probablemente también en la Meda Grande ya se explotaba la cantera de yeso que da nombre a la punta noroeste en esta época. La situación estratégica de estas islas, próximas a la costa, posibilitaban realizar ataques rápidos a las poblaciones costeras gerundenses, garantizando así una retirada segura. Por ello, durante la Edad Media, las Islas Medas se convirtieron en un refugio elegido por los piratas y corsarios que saqueaban en veloces incursiones no solo a las masías y los pueblos costeros, sino también amenazaban el comercio marítimo, especialmente aquellos barcos que se dirigían hacia el puerto de Barcelona. Una de las grandes atractivos de nuestras islas es el buceo. En las Islas Medas es una experiencia inolvidable bucear y es uno de los puntos de buceo más bonitos del mundo. En muchos libros de buceo se recoge este atractivo entorno donde cada buceador puede acercarse de manera fácil y amena a la vida submarina. Para intentar impedir y acabar con las andanzas de los corsarios y toda la historia esta que nos rodeó, se construyó en su día en el archipiélago una torre de defensa y un establecimiento de un monasterio regentado por los caballeros del Santo Sepulcro en la punta occidental de la Meda Grande. Sin embargo, según se sabe, en aquella época, por los elevados costes de la obra de fortificación, se alargaron demasiado en el tiempo, por lo que la citada orden decidió abandonar la isla, ¿no? El cenobio entonces pasó por varias manos sin conseguir una función estable hasta que en el 1442 los genoveses atacaron el lugar y quemaron las dependencias de la capilla de San Miguel. Los edificios quedaron arruinados en su totalidad y en 1552 el mar decidió recuperar precisamente el sitio en el cual se levantaban. Aquel pedazo de tierra se hundió, llevándose consigo el legado humano que había allí. Posteriormente, los conflictos bélicos ocurridos a finales del siglo XVIII devolvieron cierto protagonismo a estas islas. En ellas, las tropas francesas edificaron una fortificación en 1794. Eran épocas revueltas y confusas, con la Revolución francesa en pleno apogeo, por lo que la fortaleza de las Islas Medas no fue bien vista por sus potenciales enemigos. Por eso el archipiélago fue invadido con prontitud por la poderosa armada inglesa, cuyos dirigentes convirtieron el fortín galo en un presidio militar. Posteriormente, en el transcurso de la guerra contra Napoleón Bonaparte, fueron ocupadas de nuevo por los franceses, aunque con el fin de los días del general volvieron a quedar bajo dominio español, quien, convencido de la estratégica situación y el valor de estas islas, la mantuvo hasta 1890, una guarnición que fue reduciéndose en número paulatinamente. Anteriormente, del 1866, bajo el reinado de Isabel II, se instaló un faro cuyos restos degradados por el paso del tiempo todavía se conservan en pie, aunque fue sustituido por el actual en 1930. El faro muestra la característica silueta de su torre sobre la vivienda de los antiguos fareros y en unos alrededores arruinados los restos dispersos de antiguas baterías y construcciones militares. Como os he comentado, en 1930 el faro fue sustituido ya por un nuevo automático que actualmente funciona con energía solar. 2 años más tarde, en el 32, la Meda Grande fue definitivamente abandonada por el hombre y la naturaleza recuperó su inicial dominio absoluto sobre las islas. Ella ha sido la encargada de convertirlas en su parte terrestre en un paraíso ornitológico. Los fondos de coral, la desaparición de las acciones del hombre sobre las Islas Medas han permitido que estos pequeños territorios volvieran a ser conquistadas por aves, las cuales, a pesar del reducido espacio, se han contabilizado 60 especies distintas, por lo tanto tiene un gran valor ornitológico. También, entre ellas la más numerosa es la gaviota patimarilla, de la cual crían en el archipiélago hasta 8.000 parejas cada año. También edifican con menor número el cormorán moñudo, que de noviembre a marzo se mueve acompañado por los cormoranes grandes que llegan aquí desde Escocia y Noruega para pasar el invierno. Además, durante la noche las Medas son el refugio elegido para la garza real, la garceta y el martinete, especies que pasan el día pescando en los aiguamoys costeros y regresan a las islas al atardecer. Un espectáculo para gozar. Pero aunque
Aunque la vegetación y especialmente la fauna terrestre son dignas de estudio, lo que determina excepcional valor a las medas en el Mediterráneo es su medio marino. Casi todo el perímetro está en contacto con agua, que está en contacto con el agua. Está formado por una cornisa de algas calcificadas en las que se alojan otros muchos organismos. Y por debajo de ella, hasta una profundidad de unos 20 metros, vive una gran diversidad de organismos, entre los que destacan las gorgonias rojas y blancas. A ver, la riqueza de estos fondos marinos se debe a la confluencia en las Islas Medas de diversos condicionantes. Por un lado, la proximidad de la costa y la desembocadura del río Ter aportan incontables cantidades de materia orgánica. Por otro, la influencia de los vientos y las corrientes del norte favorecen la entrada del agua del fondo, al mismo tiempo que la enriquecen con aportaciones orgánicas que llegan incluso a distintas profundidades del fondo. Su variada composición arenosa y rocosa y su composición kárstica, con grandes cavidades y túneles que permiten el desarrollo de una gran variedad de ambientes y, por ende, el establecimiento de muy diversas especies asociadas a ellos. En total, se han llegado a identificar 1.345 taxones marinos en los grupos vegetales y animales estudiados. Por la variedad de especies, se han visto acompañada de una gran productividad. Así, los diferentes recursos se encuentran en los ricos fondos marinos que rodean las Islas Medas han traído durante muchos años a los pescadores y especialmente a los coraleros, quienes han explotado estas costas. Particularmente, estos últimos intensificaron su actividad en toda la costa desde el siglo XVIII hasta el punto de llegar a poner en serio peligro de desaparición el coral del archipiélago. Sobre todo a partir de la década de los 50, cuando se introdujo el uso de la escafandra autónoma. Más allá de los 20 metros, se extiende el denominado como nivel coralígeno, porque yo sé durante mucho tiempo que era aquí donde más abundaba esta especie. Su hábitat son las cuevas submarinas, formadas por aguas cuando las islas formaban parte del cercano macizo del Mogrillo. Por fortuna, hoy los corales gozan de alta protección en los alrededores de las Medas, mientras los fondos arenosos se extienden hacia la costa, facilitando el desarrollo de amplias praderas de posidonias, cuyas hojas muertas son depositadas por las olas sobre la playa en forma de fibrosas bolas. Por tanto, el valor biológico y natural del singular archipiélago de nuestras Islas Medas animó a la Generalitat de Cataluña a adoptar las primeras medidas de protección en 1983. Y entre 1983 y 1985 se fijaba una zona vedada de pesca alrededor de las islas, prohibiendo la explotación de otros recursos marinos. Posteriormente, la ley del 19/1990 de la misma Generalitat sobre la conservación de la flora y la fauna de su fondo marino, el archipiélago se convirtió en el mayor parque natural marino de Cataluña y en uno de los más importantes de todo el Mediterráneo. Por eso nos tenemos que remontar a esa década de los 80, cuando empieza el proteccionismo en nuestras islas, y sigue avanzando hasta que en el 2010 entramos a formar parte ya el Parque Natural Montgrie Medas Baix Ter, donde se engloba toda la zona de los archipiélagos, de las Islas Medas y todos los humedales de la zona costanera, Aiguamolls, de l'Empordà. Toda esta diversidad biológica ha generado en torno a las Islas Medas un gran atractivo, tanto por su aspecto y su naturaleza, como facilitando a la vez la generación de puestos de trabajo y generando una dinámica de turismo en pro del conservacionismo y la protección del medio ambiente. Todo esto de unificar todos estos espacios nos ha generado un parque natural, yo creo que único, donde tenemos una parte terrestre y una parte marina de gran valor. Y dentro de la parte marina tenemos la parte sumergida y la parte emergida, lo cual le hace un atractivo singular y de recomendable visita. En cuanto, esto sería un poco la historia, y para que nos ubicáramos en este espacio, que recomiendo a todo el mundo que nos venga a visitar, y más en estos tiempos que estamos tan faltos de movimiento, que cuando empiece la gente a poder disfrutar de volver a viajar, pues que se acerque hasta nuestros territorios a disfrutar de las bellezas que tenemos aquí. ¿Cómo ha afectado esto el COVID en el medio ambiente? Bueno, la verdad es que me cojo el guante que ha dicho Vicente, de que pareces que todo el mundo, la falsa o mítica sensación de que durante 2 meses que nos hemos apartado un poco del medio, se ha recuperado el medio.
La verdad es que quizás la gente también se ha vuelto más observadora. Mucha gente ha llegado al contrario. Parece que los pájaros cantan más, ¿no? Los pájaros cantan igual, lo que ausencia del ruido nos hace percibirlos mejor. Sí que es verdad que, por ejemplo, aquí hemos tenido la gran suerte de ver que se han acercado especies que hacía tiempo que no veíamos por aquí, sobre todo en el aspecto ornitológico, pues bueno, desde tener el morito común, de poder ver los flamencos. Tuvimos una bandada de 18 flamencos que se posaron durante unos días aquí en nuestros humedales, que son de reciente creación, porque fue la platera, no sé si... Es un sector que está justo enfrente de la playa, frente del archipiélago de las Medas, que se recuperó con un proyecto europeo y hace escasos 3 años que lo podemos disfrutar y gozar, que era, se desurbanizó todo un espacio que iba a estar masificado y construido en la década de los 90, y por suerte se pudo defender la conservación de este espacio, que ahora es de gran valor ecológico y en el futuro dará muchos frutos a nuestro parque natural. En cuanto a la economía, sí que nos ha hecho bastante daño, pues somos un pueblo turístico, básicamente. Uno de nuestros grandes motores es el negocio generado, sobre todo, por las empresas de submarinismo, la actividad subacuática, las actividades todas en el entorno marino, igual que los cruceros costeros de visitas guiadas alrededor de los archipiélagos y de la costa mediterránea de nuestra zona, la cual genera alrededor de más de 200 puestos de trabajo directamente y indirectamente muchos más, la cual cosa todo esto ha sido está siendo una losa muy grande en nuestra población, cuando la dependencia de la visita en el medio es el motor económico fundamental. De los 14 centros de submarinismo que operan de nuestro territorio en las islas, pues ahora están todos parados, todos con ERTOs, con todo lo que comporta económicamente, tanto para las empresas como para los trabajadores que dependen y sus familias de estos negocios. Y con la incertidumbre de que ahora no sabemos ni qué fechas ni cómo se va a empezar a operar en este medio cuando se empiece a recuperar esta nueva normalidad, se nos habla. Son sectores que a día de hoy no tienen claro tampoco cómo van a tener que empezar a trabajar de nuevo y con qué medidas tendrán que aplicar para dar esa seguridad sanitaria que tanto nos está cayendo encima. Y esto a nosotros a día de hoy, que estamos ya en el mes de junio, a principios de junio, estamos hablando que estas empresas habrán perdido alrededor de más del 30 al 35% de su facturación anual, porque aquí la actividad empieza alrededor de Semana Santa y luego en los meses de mayo, junio, es muy recurrente las excursiones escolares, las visitas escolares, finales de curso, viajes del inserso, toda esta actividad que ha desaparecido de nuestro mapa. La afectación económica es importante. La sociedad o el pueblo, la preocupación es latente cada día, nada más salir a la calle, y esto pues preocupa y genera pues nerviosismo. Yo espero y deseo que no sea conscientes de que no va a ser un gran verano en cuanto a economía, pero esperemos que no sea un mal verano y que la gente pueda, como mínimo, mantener a flote sus empresas y sus puestos de trabajo. O sea, la parte económica sería la radiografía. En cuanto a la biodiversidad, yo creo que venimos ya arrastrando, comentaba antes con Iván, que vinimos de un Gloria, un temporal que azotó muy fuertemente nuestra costa, sobre todo toda esta zona de aquí del Baister, y en el cual pues aún a día de hoy podemos ver rastros de toda aquella tormenta en nuestro litoral, en nuestras playas, con restos de vegetal y no vegetal. Se hizo una gran campaña solidaria que salió de un voluntariado social en la recogida de residuos no biodegradables de plástico, que la verdad es que ponía los pelos de punta a ver todo lo que recogimos en aquellos días en nuestras playas, aquí en la zona esta. Después de este temporal Gloria, han seguido un par de temporales también bastante intensos de Levante, lo cual ha movido mucho todo lo que es el fondo marino. Estas corrientes
han removido y han aumentado la biodiversidad, supongo, en cuanto a alimento plancton y orgánico. Y veremos ahora cuando todas estas empresas que vuelvan a la actividad, empiezan a poder volver a su actividad, esperamos ver imágenes de este fondo marino tan precioso que tenemos y que espero que como mínimo este parón y todos estos episodios le hayan dado más valor ecológico que ya tenía. Yo por mi parte no tengo mucho más que explicar, sino que ponerme a vuestra disposición para poder aclarar alguna duda que igualmente pueda ayudar. Yo no estoy vinculado a ninguna, no soy miembro ni del Parque Natural ni nada, sino soy el presidente de la entidad municipal descentralizada de Estartit, que es una pedanía del municipio de Torroella de Montgrí, reciente creación, porque también somos semi-independientes desde hace escasos 5 años, ¿eh? Por mi parte, pues agradecerles que nos hayan dado la oportunidad de hacernos visibles, de poder explicar nuestro territorio y poneros otra vez a vuestra disposición para lo que haga falta. No sé si hay preguntas por parte de alguien o del público o de los oyentes. Muchas gracias, Francesc. Muchas gracias por esta presentación muy completa. Sí que tenemos dos preguntas escritas, pero son para ti, Francesc, y también para los demás, ¿eh? Muchas preguntas sobre pues, las fechas de aperturas y los modos de acceso pues, a las islas y qué reglas sanitarias vais a imponer para los turistas. Hablaba Jorge Moreno, que ha hecho una pregunta sobre bueno, cómo se van a pasar las cosas en los barcos que llegarán a sus islas y qué fecha pues, estarán abiertas. Francesc o los demás. Yo sí te respondo referente a las Islas Medas. Las Islas Medas es un archipiélago no habitado, ¿vale? Y la parte sumergida es reserva natural integral y la parte sumergida es reserva integral. O sea, no se puede visitar a no ser que tengamos de un permiso especial y en contadas ocasiones al año. Por lo tanto, nosotros nos afecta en cuanto a la actividad subacuática, eso sí, a la actividad marinera, a la actividad de crucero de recreo. Tenemos aquí una de las empresas, tenemos varias empresas de crucero de recreo, desde la barca Nuria, que es la pionera, diríamos que empezó a operar hace 70 años, convirtiendo una barca de pescador en una barca que se dedicaba a recorrer el litoral, las cuevas y las islas, y acaba siendo una barca con su fondo de cristal, a empresas ya de mayor tamaño, como Aquatic Vision, Nautilus, conocido por sus barcos de grandes dimensiones, que ahora se tendrán que replantear cómo van a empezar a operar. Fechas. Ahora mismo la actividad náutica está permitida a nivel de recreo y a nivel de deportivo. Sí que ya este fin de semana hemos empezado, porque con todo esto el tiempo está acompañando y la climatología es buena a nivel marino, y este fin de semana pasado pues podíamos ver ya a mucha gente salir a navegar. Bueno, se está empezando poco a poco, pero como ya he comentado, para lo que es la actividad de profesional de las empresas de submarinismo o de crucero, aún no hay fechas puestas, exactas, para empezar a ejercer la actividad. Todo apunta a que principios de julio podamos estar ya operativos. No sé si he respondido la pregunta. Matthew, ¿me oyes? Joan, se me ha perdido tan Matthew. Sí, 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 se ha perdido tan Matthew. Lo siento, vamos a ver si el problema técnico se solventa. Francesc, que en todo caso, no sé si ya tenéis previstos los protocolos en las embarcaciones, que también preguntaba Jorge Moreno, si
si ya se están elaborando o cómo está esto. Yo sé que desde el sector, desde las diferentes patronales, están trabajando para elaborar estos protocolos de seguridad. Yo creo que a ciencia cierta ahora no puedo dar cómo están trabajados, porque ya son diferentes sectores, tanto el náutico como las empresas de submarinismo, que realmente adaptar embarcaciones que normalmente pues llevaban un pasaje de 50, 60 submarinistas para hacer su actividad de buceo, pues supongo que como todos los locales de restauración o locales o sitios públicos verán reducido su aforamiento. No sé en qué medidas se implantarán para seguir estos protocolos. Es una actividad, por ejemplo, submarinismo, donde yo ya alguna conversación que he tenido con gente del sector a nivel de los trajes de alquiler, los equipos de alquiler, todo esto pues requerirá de una limpieza y de una desinfección más exhausta y más lenta. No sé, todo esto son temas que complican lo que era la realidad que todos conocíamos. Yo al final he llegado a una conclusión, que estamos acostumbrados a vivir a una velocidad de 5.000 revoluciones y vamos a tener que aprender a vivir a una vida de una velocidad de 2.000 revoluciones, porque todo se ha ralentizado, ¿no? Antes íbamos al supermercado a comprar en 20 minutos y ahora ir a hacer la compra en el supermercado mejor se convierte en 40 minutos. Y a partir de aquí, pues todas las actividades y todo tendrá que amoldarse a esta nueva realidad. Sí. O sea, muchas veces es el yin y el yang, ¿no? Siempre hay aspectos que tienen, incluso en los peores dramas, aspectos positivos, ¿no? Quizá recuperar una cierta calma en la vida puede ser positivo. Mateo, ¿ya estás? ¿Te has incorporado? Sí, persona. Bueno, perdona. Se ha cortado internet otra vez. Bueno, habéis hecho algunas preguntas. Tenía alguien que tenía la mano levantada. Pero creo que vamos a seguir porque aún no está. Vamos a seguir pues con el testimonio de Andalucía, esta vez con Juan Carlos Nevado, que nos va a hablar pues de la isla de Alborán, una de las islas la más aislada del Mediterráneo. Juan Carlos. Hola. Sí, adelante, Juan Carlos. Vale, de acuerdo. Buenos días. Muchas gracias a la organización por la invitación para asistir y para exponer en estos tiempos difíciles cómo se trabaja y qué es lo que se está haciendo en la isla de Alborán. La verdad es que Alborán es una cosa, y ya lo comentaré más adelante, pero la situación es totalmente diferente a la que se ha relatado anteriormente, ¿no? En estos otros dos espacios de los que se ha hablado, ¿no? La isla de Alborán se localiza a medio camino entre la península ibérica y el norte de África. Está ahí en el centro del mar de Alborán. Se asienta sobre una cordillera submarina que se extiende a lo largo de más de 100 años, a lo largo de más de 100 kilómetros en el seno del mar Mediterráneo. Administrativamente pertenece la isla de Alborán a la provincia de Almería y al término municipal de Almería. De hecho, tiene un código postal, como curiosidad,
perteneciente a la capital de Almería. Como digo, es una pequeña isla de apenas 7 hectáreas o algo más de 7 hectáreas de superficie, con una longitud máxima de 614 metros por una anchura máxima de 280 metros, o sea, poco más de 7 campos de fútbol. O sea, un espacio de unas dimensiones muy reducidas, ¿no? En cuanto a la protección, a nivel, bueno, está dotada de figuras de protección tanto a nivel andaluz como a nivel nacional y a nivel internacional, dependiendo y conjugándose en el espacio, pues, diferentes administraciones con competencias en la gestión del espacio. En ese sentido, pues, en el año 1998 se declara por la Secretaría de Pesca del Ministerio de Agricultura y Pesca, se declara como reserva marina y reserva de pesca. Posteriormente, en el año 2003, tras la aprobación de una ley por el Parlamento de Andalucía, se le dota de la figura de paraje natural. Por los valores que tiene ese espacio en relación a las aves, lo que es el islote se declara por Andalucía o se propone por Andalucía y obtiene la calificación de zona de especial protección para las aves en el año 2003. En el año 2005 se incluye dentro del convenio de Barcelona como zona de especial interés para el Mediterráneo y relativamente recientemente, en el año 2014, se declara como espacio marino a la isla de Alborán. Por tanto, en este espacio confluyen la administración pesquera con su reserva de pesca, la administración andaluza con el paraje natural y con la cepa y la administración central por la declaración como espacio marino de la isla de Alborán. ¿Puedes pasar, Mateo, a la siguiente diapositiva? Sí, enseguida. Dentro de este espacio, bueno, es de resaltar la comunidad que hay que en la superficie de la isla, ¿no? Tanto las aves como la flora y especies que viven en el entorno de la isla. Y sin lugar a dudas, tiene una gran importancia lo que es el medio marino. El medio marino se ve fuertemente reforzado en cuanto a su diversidad y a sus valores por la confluencia en esta zona de aguas de origen atlántico con aguas de origen mediterráneo, lo que viene a favorecer la presencia tanto de especies atlánticas como de especies mediterráneas. Son, dentro de ese medio marino, son de gran importancia las praderas de laminaria, ¿no? Que llegan a poseer hojas de 2, 3 o incluso 4 metros, en donde las personas que entran entre ellas y como consecuencia de la densidad de esas praderas llegan a desaparecer, ¿no? A no ser vistas
a corta distancia, ¿no? Pero sin duda son la especie de terrestre, las especies que aparecen en la isla y en el entorno de la isla, las que permiten una gestión más fácil y las que se han visto más agredidas por la acción humana. En ese sentido, dentro de las especies singulares que podemos encontrar en este espacio, tenemos dentro de la flora, pues Diplotaxis sciatiana, el Senecio alboranensis, el Anaciclus alboranensis. Esas tres especies son endemismos de la isla. Y una de ellas, la Diplotaxis sciatiana, está incluida dentro de la Directiva Europea para designar zonas para garantizar la conservación de esa especie. Además, en este caso en particular o en especial, y como consecuencia de los trabajos de seguimiento que se vienen desarrollando en la isla, pues se llegó un momento en el que se vio que esta especie había desaparecido. Y a partir de semillas que había en el Banco de Germoplasma de Madrid, se reprodujo esa semilla y se hizo una reintroducción de la especie en la isla. Y a día de hoy, pues este año concretamente, en el mes de diciembre, llegaron a contabilizar pues en torno a los 4.000 ejemplares de Diplotaxis sciatiana. Las otras especies de flora, al margen de que sean endemismos de la isla, no llegan a tener el grado de amenaza que posee el Diplotaxis, y su estado de conservación mejor, ¿no? Dentro de las especies de fauna, en el mundo invertebrado, pues también encontramos alguna especie endémica, como es el caso del Herodius proximus, que es un pequeño coleóptero, el Zoophosis alboranicus también, o especies catalogadas a nivel nacional como en peligro de extinción, como es el caso de la Paterocerpimia. Pero sin duda, o sin lugar a dudas, dentro del grupo de las aves destaca la presencia de la gaviota de Audouin. La gaviota de Audouin en la isla posee el único o la única colonia reproductora dentro del territorio andaluz. Y en la conservación de esta especie, la Junta de Andalucía pues ha invertido y ha hecho grandes esfuerzos, de tal forma que desde que se cita la presencia como reproductora allá por la época de la década de los años mediados de los 80 hasta la actualidad, el número de ejemplares de esta especie que conforman la colonia reproductora de la gaviota de Audouin en la isla se ha incrementado y ha pasado de 80, 90 ejemplares en la década de los años 80 a estar a día de hoy en torno a las 900 parejas reproductoras. En cómo ha afectado la cuarentena o el episodio de emergencia sanitaria en el que estamos inmerso, pues realmente a las especies presentes en la isla yo diría que no hay afección. A nosotros, a los gestores,
sí nos ha afectado en el sentido de que nos vemos dificultados para poder acceder a la isla y para poder hacer el seguimiento de esta especie, ¿no? En ese seguimiento, a día de hoy, están contribuyendo y de forma muy positiva, pues tanto el destacamento militar que hay en la isla, la dotación militar, como la embarcación que tiene la Secretaría de Pesca para la gestión de la reserva marina, ¿no? En ese sentido, algunos de los militares que actualmente están en la isla nos han proporcionado información sobre el número reproductor o el número de parejas que actualmente hay presentes en la isla. Y bueno, ¿a ellos cómo le ha afectado la cuarentena? Pues la afección ha sido en el sentido de que cuando se van a la isla, allí pasan periodos de 21 días sin poder acceder a tierra, ¿no? A la península, y ellos, antes de poder irse a la isla, han pasado un periodo de cuarentena de 14 días para evitar o para confirmar que no son portadores del virus y evitar que se pueda producir un rebrote de la enfermedad en la isla, ¿no? ¿Cuál es la gestión próxima? Pues la gestión próxima continúa con el seguimiento de la colonia reproductora de gaviota de Audouin, con el anillamiento de parte de los pollos que puedan nacer este año. Y más adelante ya, pues en el periodo en otoño-invierno, pues continuaremos con el seguimiento de especies de flora, como el caso de Diplotaxis, o de especies de fauna, como el caso de Patella ferruginea, en las que se lleva a lo largo ya de una década su seguimiento o el seguimiento de sus poblaciones en la isla. Y como decía al principio, en los espacios anteriores se ha hablado mucho del tema del uso turístico, del uso recreativo del espacio. Aquí estamos hablando de un paraje natural, es una figura de conservación diferente. El acceso a la isla, como consecuencia de la presencia del destacamento militar, está regulado no solamente por nosotros, o sea, por la administración gestora y responsable de la conservación del espacio, sino también regulado por el propio destacamento militar, ¿no? De tal forma que es difícil el poder acceder a la isla, a tierra firme, y en la reserva, pues en la reserva marina que hay en el entorno de la isla, el uso recreativo que hay es relativamente bajo como consecuencia de la distancia a la que se encuentra la isla tanto del continente europeo como del continente africano. Entonces, no hay problemas de uso público a día de hoy. Y yo creo que con esto finalizaría mi intervención. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias por esta presentación, pues muy completa también, de la isla pequeña y ya que es de frecuentación, pues que está un poco fuera de los problemas de apertura al final de esta. Muchísimas gracias.
Se suponía que ahora íbamos a hablar de la isla Corumbretés. Isla Corumbretés es un archipiélago que está de la comunidad valenciana, también muy aislado, de forma volcánica, con gaviota de Aduin también ahí. Pero la persona que tenía que presentar pues no puede conectarse. Está, creo, escuchándonos ahora. Así que, pero no podrá contestar a sus preguntas. Por cierto, no veo manos levantadas, no veo preguntas nuevas en el chat. Si tenéis, no dudes en hacerlas. Joan y yo vamos a transmitirla y preguntarlas a todo el mundo luego. Sí, pues si no hay preguntas, si Joan no tienes nada que añadir, pues eso era la presentación. Hemos vuelto a perder a Matthew. La última charla, pero que es un poco peculiar también porque habla de varias islas, con Iván Ramos de la Consellería, que nos va a hablar pues de los Baleares. Iván, a ti te toca. Buenos días a todos. También quiero expresar mi agradecimiento a Celebrate Thailand, a organización, a PIM, a Tim, a Pie, a Joan Mayol. A los colegas también que están aquí exponiendo sus temas y cada uno con sus circunstancias. También, evidentemente, a los oyentes y un poco de manera especial a los diferentes equipos gestores de los parques que han facilitado pues, la información con la que puedo hacer esta presentación. Bueno, me pasa un poco, pues supongo que es un tópico y que siempre se dice, pero bueno, normalmente el último que interviene, pues al final aporta poco o lo que aporta ya lo han dicho los anteriores, ¿no? Veo que nuestras circunstancias concuerdan mucho con lo que pasa en otros espacios naturales. Bien, sí, Matías, si puedes ir pasando, ya empiezo a comentar un poquito. Bueno, nosotros en Baleares tenemos una red importante de espacios protegidos, parques, parque nacional, parque natural, reservas. Parajes, monumentos, etcétera. Pero bueno, quizá de los parques, en cuanto al tema que nos interesa, que son los ecosistemas insulares, creo que habría que destacar pues, los cuatro sobre los que vamos a hablar. Uno sería el Parque Nacional, el Parque Marítimo Terrestre de Cabrera, que engloba pues, la isla principal y 14 islotes. Existe ocupación permanente de algunos residentes. Y hay unas autorizaciones de pesca profesional. El Parque Natural de la Dragonera es diferente, entre comillas, porque este está gestionado por el Consejo Insular de Mallorca. Está integrado por la isla principal, Dragonera, y dos islotes, Llana y Pantaleo. No tiene residentes, también tiene una zona destinada reservada a la pesca. Y los visitantes en 2019 fueron 65.022, datos que me ha facilitado la directora del parque. Y este año, evidentemente, no vamos a llegar a esta cifra, ni mucho menos, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente? Bien, otros dos espacios naturales serían el Parque Natural de Ses Salines y la Reserva Natural de Illots de Ponent. Matías, si te puedes volver un poquito atrás a la diapositiva anterior. Exacto, gracias. Bien, Ses Salines incluye 11 islotes. Allí existe una vivienda en el islote de Espalmador. También hay una zona pesquera y es una zona con una elevadísima intensidad de uso turístico en las playas. Son zonas muy típicas, la zona especialmente de Illetas, no de forma entera. Existen densidades tremendas y al parque le generan muchos problemas en cuanto a regulación de accesos. Y luego tenemos la reserva natural también del Illot de Ponent, que están en la zona de Poniente, de Ibiza, integrada por 11 islotes también. Un poco los valores que podríamos destacar de todos estos archipiélagos, de estos conjuntos de islas, fundamentalmente, pues es
los valores ornitológicos en cuanto a aves marinas. También es muy destacable desde el punto de vista botánico. Tenebrionidos también o invertebrados también existen con un valor muy importante. Y también en casi todos estos islotes existen variedades de la lagartija, lagartija balear, en caso de Mallorca y Cabrera, y de la lagartija de Pitiusas, que están en la zona de Ibiza y Formentera. Muchas veces, en muchos casos, existen diferenciaciones genéticas de poblaciones incluso en cada islote, ¿no? Y lo que le da un valor de conservación muy importante. ¿Sí puedes pasar, Matías? Bien, aquí vemos una serie de ejemplos de lo que comentábamos. Tenemos el águila pescadora, tenemos aquí las gaviotas también y tenemos pues la Calonectis, ¿no? Que son especies, pues ya digo, de gran singularidad y sobre las cuales se hace un seguimiento biológico todos los años. ¿Podemos pasar? Bien, en cuanto al tema principal de la presentación, ¿no? Es el impacto de la pandemia. Podemos ir hablando un poco de espacio por espacio. En cuanto al Parque Natural de la Dragonera, bien, pues desde el inicio del estado de alarma no ha recibido ningún tipo de visitantes y ayer se reinició esta fase de uso público, ¿no? Entonces se reanudaron las visitas en grupos siempre muy reducidos y con unas medidas sanitarias bastante estrictas y yo incluso diría un poco que vamos aprendiendo, ¿no? Sobre la marcha, ¿no? Es complicado, todo aquello que implica embarcaciones, movimientos de gente, que quieras que no, es complicado mantener las distancias que recomendadas por el Ministerio de Sanidad. Todo esto nos complica mucho todo el tema del uso público. La vigilancia se ha mantenido siempre desde el confinamiento duro, prácticamente era de lo poco que se hacía, y algunas bueno, salió una instrucción publicada en el boletín oficial que decía qué es lo que se consideraba indispensable en los espacios públicos, ¿no? En los espacios protegidos. Y bueno, pues básicamente, pues en unas zonas, pues simplemente permitir abrir compuertas, permitir circulación de agua, etc. Pero básicamente muy poca cosa se podía hacer. El seguimiento de los agentes de medio ambiente sí que se mantuvo, la vigilancia, como cuerpos de seguridad también que son, y la pesca profesional también. La recreativa se inició hace aproximadamente unas dos semanas y el seguimiento biológico prácticamente, bueno, durante la fase cero estuvo detenido por completo, no se realizó nada, y poco a poco se va poniendo en marcha y se hace el seguimiento en Dragonera de la gaviota de Audouin. Hay una colonia allí que cada año, bueno, pues, cuenta con un número variable de ejemplares. Luego está el Calonectris y la pardela balear, el Puffinus. También se hace un seguimiento de lepidópteros. La gaviota de Audouin, pues bueno, este año por lo visto el número de parejas ha sido muy reducido, pero bueno, es una especie que es muy fluctuante y cambia muchas veces. De un año para otro, pues eligen una nueva zona para nidificar y simplemente se desplazan y la población se parece mantenerse estable, ¿no? Por lo que me comentan, pues los efectos económicos sobre la conservación, pues ya, y la gestión del parque ya se empiezan a notar. Ya hay algunos proyectos que ya parece ser que no van a poder reemprenderse por falta de apoyo financiero, ¿no? Y la previsión en cuanto al número de visitantes, pues es una caída sensible, es una caída de un 40% en relación a lo que se produjo en el año pasado, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un tema que bueno, que nos vamos a tener que ir acostumbrando a poco a poco, pues ir volviendo a la normalidad, pero que esta normalidad, pues difícilmente ya la imaginamos de una manera que vaya a poder ser de una manera diferente a, digamos, ya no va a poder ser igual que la situación pre-coronavirus, eso está claro. ¿Podemos pasar, Matías? No sé si hemos perdido a Matías. ¿No me escuchas? Sí, ahora sí.
Ahora sí. Perfecto, muy bien. El parque natural de Seserinas. Bueno, han interrumpido todo lo que es el uso público, visitas a centros de visitantes, interpretación, observatorios de aves, áreas recreativas, etcétera. Todo esto totalmente parado. El trabajo administrativo se ha continuado, por esa parte ha seguido funcionando, pero bueno, en cuanto al uso público, pues bueno, el uso a la cantidad de visitantes, es un parque que engloba parte de Ibiza, parte de Formentera, no tiene puertas, con lo cual se hace complicado saber el número real de visitantes que la visitan. Lo que está claro es que con las condiciones de confinamiento, pues prácticamente nadie fue. Los agentes de medio ambiente o policía local, pues avisaban a la gente realmente de que no se podía estar al aire libre, que se tenía que mantener todo el mundo en los domicilios. Lo que comentaba, los agentes de medio ambiente han continuado trabajando igualmente y los naturalistas del espacio y las brigadas de mantenimiento han continuado una vez que finalizó la fase 0. En la fase 1 ya han continuado trabajando con menor intensidad y con, entre comillas, pues las complicaciones que genera los protocolos sanitarios. La actividad económica salinera también se ha mantenido, también en baja intensidad. Y en cuanto a claro, el tema que comentaba Vicente y tal, yo al día siguiente de prácticamente iniciar el confinamiento ya recibimos llamadas de periodistas preguntándonos a ver qué pasaba con la naturaleza, si de repente pues, bueno, había como un boom, si había animales salvajes por todas partes, etcétera. Y un poco en la línea de Vicente, yo dije, pues yo como estoy confinado, pues no lo he podido ver todo esto, no poseo, no tengo datos a mi disposición que me permitan hacer esta valoración, ¿no? Lo que sí se ha visto allí en Seselines, en el parque de Seselines, es que el chorlitejo, que es una especie que hace unos nidos pues, realmente muy reducidos, con cuatro ramitas, y utilizan playas, evidentemente se han visto beneficiados. Y pues se ha visto que han ocupado pues playas donde no hay gentes, pues bueno, ellos se han puesto allí. Esto se ha apreciado también en Menorca, también lo hemos visto. Claro, ahora tenemos el problema porque los niños están allí, están todos los adultos incubando y entonces ahora ya sí que se puede acceder a las playas en Baleares, con lo cual pues bueno, esto nos genera pues un trabajo de un poco aislamiento de estos nidos para evitar que el acceso de las personas y ya vamos a ver si las puestas siguen adelante. Sí que comentan que se han visto más cetáceos, más tortugas marinas en cuanto a proximidad a la costa, ¿no? Eso se ha percibido. Pescadora, en cambio, a nivel de Baleares vemos que ha sido un año, estamos todavía acabando de hacer el censo, pero parece que es un año de menor producción. Y de hecho de los dos nidos que había en Ibiza, pues ha habido uno que no realmente no ha funcionado. Es decir, no es exclusivamente la actividad humana la que determina pues las oscilaciones en las poblaciones de las especies en los parques y en general, ¿no? Muchas veces pues puede ser pues simplemente un temporal, una tormenta en un momento inadecuado pues que te haga fracasar pues la producción de pollos de un año, ¿no? Una cosa que sí se ha hecho ha sido un proyecto de colocación de hidrófonos, que para esto la verdad es que sí que ha venido bien el confinamiento, el tema del coronavirus, en el sentido de que se han puesto hidrófonos para calcular el tráfico marítimo, el nivel de contaminación acústica en el mar. Entonces, pues bueno, esto tendremos datos en fase de confinamiento, fases después, cuando en un futuro pues ya la actividad esté liberalizada al 100%, y esto pues nos permitirá comparar y determinar realmente el grado de impacto de este factor, ¿no? ¿Podemos pasar, Matías? Muy bien. En cuanto a los sillos de ponente, pues bueno, también igualmente cerrado al público. Se empezó a actuar, digamos, a gestionar lo que es el parque en la fase 1 a partir del 8 de mayo y la vigilancia igualmente se ha mantenido, la pesca recreativa y profesional menor intensidad, pero también una cierta actividad
La gaviota de Audouin es el censo que se ha podido realizar más cuidadosamente y mejor. Y bueno, parece que ha habido un incremento de parejas en relación a 2019, ¿no? También variación entre diferentes colonias y tal. La población supone prácticamente la mitad de la población de Baleares de la gaviota de Audouin. Más cetáceos y el águila pescadora, pues parece que va rondando la zona, ¿no? Es una zona donde hay nidos históricos citados de la especie, entonces tenemos la esperanza de en un futuro no muy lejano de que el águila pescadora vuelva a nidificar aquí en los illots de Ponent. ¿Podemos pasar? Muy bien, en cuanto a la vuelta a normalidad, pues Parque Natural de la Dragonera, pues a partir de 1 de junio se empieza un poco a trabajar ya. Y en mes que viene se espera ya estar al 100%. Muchos temas al aire, no se ha decidido todavía cuál es la reducción de los visitantes, que se aplicará la desescalada, tema de protocolos sanitarios, como comentaba, están un poquito todavía al aire, y ahora básicamente es sobre lo que más se está trabajando, ¿no? En intentar poner la puesta a punto para que se pueda hacer un uso público adecuado y con las medidas sanitarias necesarias que exige la situación actual. ¿Podemos pasar? Muy bien. Parque Natural de Salines, pues bueno, a partir de 1 de junio, reinicio que fue ayer, reinicio de visitas, grupos reducidos, inferiores a 10. Normalmente, digamos que tienen preferencia grupos familiares, es decir, núcleos que ya están en contacto habitual entre sí, siguen haciendo las salidas temáticas y ahora pues se están haciendo mucho preparación, materiales, divulgativos, etcétera, mucho trabajo previo, digamos, de oficina, ¿no? Y los seguimientos biológicos pues se retoman. Y os deponen, pues también a partir de julio se reiniciarán las actividades, es una reserva también que precisa del transporte marítimo. Y existe también en la isla de Sesperta, está la mayor colonia de España de Paíño, y también, bueno, eso se va a continuar, eso se hace cada año, desde hace una serie de años, y se va a proseguir con ese trabajo. Y también tiene unos valores botánicos muy importantes. Y luego, pues eso, visitas a Conillera también, donde está una de las colonias importantes de Audouin, y todo a partir de ahora en grupos muy reducidos. Adelante. Muy bien, lecciones aprendidas, ya un poco para acabar, ¿no? Pues bueno, pues que es una situación que yo creo que absolutamente nadie puede imaginar. Tuvimos que adaptarnos a las circunstancias, tuvimos que coger el toro por los cuernos. Y bueno, lo que está claro es que aquí es donde más se ve la capacidad de improvisación, de adaptación de las personas. Los gestores han hecho trabajos impresionantes para intentar dar respuesta y para intentar mantener el funcionamiento de los parques. Yo creo que tiene eso con mucho, mucho mérito. Y es un poco lo que aparece aquí, ¿no? Realmente al final existen planes, existe normativa, existen tal, pero al final somos las personas los que realmente conseguimos pues que las cosas funcionen y que vayan bien, ¿no? Bueno, pues nuestra actividad laboral de ahora en adelante pues va a ser un punto y aparte. Vamos a empezar de cero, unos sistemas totalmente diferentes. Esto bueno, no solo en el ámbito de los espacios protegidos, cualquier tipo de ámbito social, personal, nuestro trato con el resto de las personas, todo esto va a variar a partir de ahora. Y el uso público, como he estado comentando anteriormente, pues también se va a ver afectado, números más reducidos de asistentes y bueno, unas medidas sanitarias mucho más estrictas que anteriormente, ¿no? Después, un poco en el hilo de esto, de lo que comentaba de los periodistas, es cierto que se han detectado algunos cambios favorables en cuanto a especies, que a lo mejor, pues, consecuencia de que haya menos movimiento de personas o de amenazas o de factores, digamos, que causan molestias, pues que es verdad que ha habido más movimiento, pero otras especies no. He puesto el ejemplo del águila pescadora. Lo que tenemos que ser conscientes es que a lo mejor el concepto
antiguo, y bueno, yo creo que todo el mundo está de acuerdo, pero el concepto antiguo de la reserva integral de un espacio grande para que las especies allí se desarrollen sin ningún tipo de intervención, de injerencia humana, pues eso yo creo que ya pertenece al pasado. No, ahí tenemos que fomentar entre la sociedad civil pues, los valores que tienen estos parques, y la mejor manera pues posiblemente es que lo vean, ¿no? Entonces, pues nada, solamente quería lanzar este último mensaje para que cale un poquito entre la audiencia y nada más, un poco dar por finalizada mi intervención, y si hay alguna pregunta, pues aquí estamos, ¿no?, para responder. Gracias Iván, muchas gracias. Bueno, vemos que estas áreas protegidas se abren a lo largo del mes de junio. Esperamos que esta llegada masiva de turistas no va a dañar demasiado las playas, los espacios naturales. Tenemos una pregunta de alguien que se llama Antonio Gallardo Campos, que levanta la mano desde bastante tiempo. Así que le abro su micrófono. Antonio, puedes hacer tu pregunta si quieres. Bien, no sé si me oye. Sí, escuchamos. ¿Me oye? Sí, muy Soy Tony Gallardo, de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, otro isleño. Pues creo que tenía que hacer dos preguntas. Una primera, si realmente nos va a servir este periodo tan corto de 2 meses establecer, digamos, la base cero para empezar a estar a partir de un fenómeno global, en este caso, o sobrevenido, pero nos permite establecer un cero de visita a partir de ahí, a ver qué es lo que se produce. La otra pregunta es si esta oportunidad volver a regular, en algunos casos, mucho la experiencia de los fondos a servir para regular, digamos, un poco a la baja la afluencia de personas o, digamos, el futuro, hacer una proyección de futuro. Muchas gracias. La conexión no era perfecta, pero creo que hemos entendido un poco las dos preguntas. ¿Alguien quiere contestar? Bueno, no sé, yo creo que existen quizá unas limitaciones que están de visitantes, digamos, que quizá están determinadas por los planes reguladores de los diferentes espacios. En cualquier caso, es evidentemente que habrá que establecer unas restricciones. No sé, dudo mucho de que ahora ningún espacio lo tenga determinado de alguna manera, pero esto desde luego me imagino que tiene que normativamente que quedar regulado de alguna manera, ¿no? Tiene que aparecer. La otra pregunta, la primera pregunta no lo he oído muy bien, ahora no recuerdo. Creo que es que sí. Este periodo es una oportunidad para nosotros, científicos, para establecer una base cero, creo, sin frecuentación. Sí, no sé si he escuchado la pregunta, pero vamos a proveer a nadie en los ecosistemas para establecer una base cero de lo que, bueno, que es un ecosistema del Mediterráneo sin frecuencia. Yo lo he entendido así, pero no estoy seguro. Bueno, yo imagino que poco a poco, en un futuro más o menos lejano, se irá volviendo, entre comillas, a la normalidad. Entonces, podremos valorar desde el principio, desde esta, entre comillas, esta fase cero, en la que prácticamente la afectación humana ha sido mínima,
tendremos elementos de juicio para ver en qué grado la actividad humana interfiere en estas especies, sobre todo que tienen interés de conservación, ¿no? Entonces, yo creo que cuando podamos evaluar todos esos datos, toda esa información de conjunto, sí que nos permitirá tomar decisiones de gestión relevantes, ¿no?, en la materia. Opino. Pero bueno, no sé, a ver qué opinan los compañeros. ¿Otras contestas a la pregunta que acabamos de hacer? Si no, seguimos con Juan. Juan, que como muchos saben, ha trabajado, bueno, está basado en Mallorca y ha trabajado en la consejería también. Quizás tendrás algunas remarcas, comentarios en la presentación, Juan. Bien, sí. Antes, de todas formas, veo en el chat, pero que me ha llegado a mí, una pregunta de Camille Bellurier, que es pregunta de cómo se apoyan a los profesionales del turismo. Bueno, yo he entendido, por lo que han intervenido todos los ponentes, en que hay una preocupación por el colapso de las actividades turísticas y que hay un intento de recuperarlas en las medidas en que sean compatibles con la situación sanitaria. Evidentemente, estas condiciones sanitarias las tienen que establecer las autoridades sanitarias, no las autoridades ambientales, ¿no? Entonces, tendremos que ver cuál será y el apoyo de los espacios. Entiendo que es el mantener una organización que permita este uso público compatible con la conservación de las especies y las comunidades en cada una de las zonas, ¿no? Que es muy distinta, pues, entre Alborán y Las Medas, ¿no? Pero yo creo que sí que hay una preocupación general que es necesario o es conveniente recuperar una actividad que da la manera de vivir a muchas personas en torno a estos espacios protegidos. Bueno, yo para un poco para terminar en esta interesante sesión, he tomado algunas notas muy breves como conclusiones. La primera es que afortunadamente las pérdidas humanas no han existido, por lo que se nos ha comentado, aunque evidentemente, pues, el problema de salud del director de Islas Atlánticas, pues, ha sido grave, ¿no? Porque sí ha tenido que pasar por UCI, y que yo creo que todos le deseamos desde aquí una recuperación lo más rápida posible y poder contar con él en un futuro encuentro, sea virtual o sea físico, en torno a la gestión de las pequeñas islas, ¿no? Luego también vemos que los cambios naturales, los cambios en el patrimonio natural por la disminución de frecuentación, con el hándicap de que el seguimiento tampoco ha sido óptimo, por motivos obvios, ¿no? Pero que parecen haber sido menores, ¿no? Han sido más importantes en otros episodios, como el que comentaba Francesc con los temporales en Gloria, y que, por tanto, pues la pandemia es una preocupación evidentemente justificada, pero que hay otros cambios que estamos viviendo, y especialmente el cambio climático, que pueden traer más episodios meteorológicos catastróficos en un futuro próximo que hay que tener en cuenta a la hora de la gestión, ¿no? En cambio, si este impacto o estos cambios en los aspectos naturales han sido limitados, han sido gravísimos en los aspectos de uso público, que incluye el uso educativo y que incluye el uso turístico de los espacios, ¿no? Esto, pues, sí que ha llegado al colapso, y que se recuperará como se pueda, y que evidentemente no va a haber una recuperación al 100%, que en algunos casos, pues, evidentemente nos tenía sometidos a un ritmo muy intenso y que a lo mejor disminuye, lo cual, pues, tiene aspectos positivos, ¿no? Luego ha habido algo que algunos de los gestores han comentado que a mí me parece muy preocupante, y es el riesgo para la continuación de proyectos tanto de conservación como de investigación, porque puede haber una disminución de medios económicos disponibles, y esto, pues, evidentemente puede tener efectos graves en el futuro. Y el último, que lo ha apuntado Iván con mucho acierto, es que ningún plan de gestión
podía tener prevista una situación como la que se ha vivido, como la que se está viviendo en estos momentos, ¿no? Y que, por tanto, pues nos pone los planes y las estrategias y los documentos en su justo valor, ¿no? Y es un valor inferior al de las personas. La reacción que se ha podido dar a un fenómeno de la intensidad que es este y el nivel de imprevisión absoluto, porque una semana antes nadie podía imaginar que tendríamos que vivir una situación como la que estamos viviendo, pues que ha debido a la pericia de las personas, ¿no? Y que, por tanto, el gran patrimonio de los espacios protegidos es precisamente el colectivo de gestores y de responsables que están pendientes de lo que sucede y que tienen esa capacidad de reacción que ni la planificación ni la burocracia tiene por sí misma, ¿no? Bueno, yo no tengo nada más que añadir, quizá animaros a todos a manteneros en contacto con la asociación PIM, porque hay muchas cosas que podemos hacer juntos, aunque sean ecosistemas biológicamente aislados, ¿no? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. ¿Alguien quiere añadir algo en conclusión? Francés, Kiván, ¿habéis últimas remarcas o puedo cerrar la sesión? Nada más, simplemente agradecer a todo el mundo, pues a los ponentes de excelente calidad y a ti también como organizador. Y nada, simplemente pues que ya nos veremos en la próxima. Nada, igual que Iván, gracias por darnos la oportunidad de hacernos visibles, que es importante, de poder transmitir nuestros mensajes de apoyo a nuestros archipiélagos, a nuestras pequeñas islas, y que esto sirva pues para que en esta nueva entrada a la normalidad la gente coja conciencia y esto haya servido también para algo más que solo para retenernos en casa durante 2 meses, sino que yo creo que debemos todos hacer un ejercicio de comprensión de lo que nos está pidiendo el medio ambiente, la naturaleza, que nos está haciendo una llamada de atención. Nosotros lo hemos vivido, por desgracia, con contundencia con el Gloria, y ahora con esta pandemia, y esperemos que en el futuro se nos respete un poco más en esta parte del litoral, porque somos de los más azotados normalmente. Por mi parte, nada más, ponerme a disposición siempre de la PIM para que podamos trabajar juntos y podamos llevar adelante proyectos de futuro. Gracias a todos. Gracias. Juan Carlos, ¿algunas palabras de conclusión? Agradeceros el habernos invitado y el poder dar a conocer esta isla o este espacio tan singular que hay en la provincia de Almería, que es la isla de Alborán. Al margen de que, bueno, a diferencia del resto de espacio, el uso público en ella muy, muy reducido, pero sí es de destacar la importancia y la singularidad que tiene esta isla, ¿no? Y su entorno marino. Muchísimas gracias a vosotros por haber respondido positivamente a nuestra invitación. Bueno, ha durado 2 horas esta sesión. Se suponía que lo hacíamos en una hora y media. Así que gracias por su paciencia y por su interés a todos los asistentes. Habéis sido hasta 57 personas escuchándonos hoy. Así que muchísimas gracias. Las islas interesan a la gente y llaman la atención. Sigamos así. Gracias a todos y que tengáis todos buena jornada, buen día. Adiós. 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 Adiós.